de octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue declarada culpable por el asesinato de Selena Quintanilla. Acusada de homicidio en primer grado, en solo 2 horas el jurado determinó que había cometido el crimen a sangre fría y fue condenada a cadena perpetua. Pero hasta hoy sigue siendo, como saben, un misterio el móvil del crimen. Desde un comienzo dijo que había una razón muy poderosa por la que habían discutido Selena y ella, y que era un secreto que ella llevaría a la tumba porque jamás iba a traicionar a su hija, como ella bien la llamaba. Pero si se dan cuenta, a través de los años, ella ha ido revelando poco a poco detalles que conectan al doctor Martínez con una historia truculenta de videos, fugas, abortos y muchísimo más. Por eso, Karen, fuimos a la cárcel donde está recluida Yolanda en busca de la verdad. Veamos. Yo le dije a ella, hasta la muerte, mija, yo llevo tu secreto. ¿Qué te voy a decir, Marcos? Que sí hay un secreto. Y este secreto pasó en Monterrey. Cuando estaba junto con Ricardo, la única palabra que yo le cansé oír a ella fue: estoy embarazada. Esa es la discusión que nosotros teníamos. Es que ella pensaba que yo le iba a revelar todo a Cristóbal. De ese aborto que ella tenía. Los $5,000 que ella tenía era para que yo y ella nos íbamos para Brasil con el doctor Martínez. Muchos se han preguntado cuál ha sido el propósito de Yolanda Saldívar de divulgar una historia tan íntima de Selena Quintanilla. Sobre todo porque parece que quisiera manchar la imagen de quien es hoy una leyenda. Si sus declaraciones fueran verdad, ¿qué logra con eso? Hasta ahora, en las varias entrevistas que le ha dado Univision, hemos visto cómo se ha ido contradiciendo en lo que respecta al crimen. Fue un accidente. Yo no soy una asesina sangre fría. La gente así me han señalado. Dios que los perdone. Cuando una persona dispare una pistola, se le encuentran las huellas en la pistola. Y ha llegado hasta insinuar que pudo ser otra persona quien la matara. No sé. Unas personas dicen que Abraham estaba allí. Ajá. En el centro del hotel. Una persona que dice que el doctor Martínez estaba alrededor del hotel. Yo no sé si eso era verdad. Y Cristóbal a dar tres statements, ¿verdad? A la policía. Uno dijo que estaba dormido. El otro dijo que no, que andaba comprando pescado para su padre. Y el otro dijo que no, que andaba pescando con su padre. El jurado no le creyó. La familia Quintanilla ha repetido una y otra vez que Yolanda Saldívar miente, pero ella sigue aferrada a su verdad al grado de afirmar que todo lo que hizo fue para ayudar a Selena. ¿Usted no cree que ir revelando estos detalles, estos secretos, es hasta cierto punto quizás empañar la imagen de Selena? La gente que no quiera saber la vida personal de ella y nomás quieren ver la vida de estrella que ella fue, le están haciendo una injusticia a ella, porque ella sufrió mucho. La gente creía que ella estaba muy feliz, muy gustosa y que vivía una vida de reina y todo, y no era así, porque íntimamente ella sufría. Yo la vi llorar muchas veces. ¿Por qué sufría Selena? Porque las cosas que ella quería, las decisiones que ella estaba haciendo, no tenía apoyo. Por eso, según Yolanda, Selena iba a fugarse con el doctor Martínez a Brasil y asegura que era él quien la estaba chantajeando. Ella estaba presionada porque el doctor Martínez le dijo: oye, ¿te vienes conmigo para Brasil? O suelto la lengua. ¿Qué podía decir el doctor Martínez? De su embarazo, podía decir de los videos, podía decir su relación. I mean, Selena tenía una imagen de ser una persona que las chicas podían ver. Ella necesitaba sostener eso. Un escándalo así lo hubiera destruido. Y más escandaloso aún, habría sido que saliera a la luz pública el famoso video que Yolanda Saldívar dice tener en su poder en un banco en México. Ahora bien, vamos a hablar del video comprometedor. Muchos piensan que era usted la que estaba chantajeando a Selena con este video. Pues esos videos sí existen, pero yo no voy a revelar de eso ahorita. Eso
eso es una cosa que yo sé que si lo agarran, la van a criticar. Y prefiero no hacer eso. ¿Quién grabó ese supuesto video? Yo creo que fue el chofer, o fue Roberto, o fue el doctor mismo. ¿Para chantajearla quizás? Yo creo. Para mí era una manera de decirle, mira, ¿te vas conmigo o te destruyo tu carrera? ¿Por qué lo tiene usted? Pues no lo tengo yo, yo se lo di a ella. Ella lo vio. Ella estaba destrozada. ¿Y ella supo quién lo había grabado? No supimos quién. Esta nueva versión sobre el video me sorprendió muchísimo, porque si este video perjudicaba a Selena y lo tuvo en sus manos, en su poder, lo obvio sería que lo hubiese destruido, ¿no? Efectivamente, sería lo lógico. Pero precisamente por estas contradicciones, el doctor Martínez insistió en que ya había llegado la hora de limpiar, ¿no?, el nombre de Selena y declarar todos estos secretos que, según él, son solo historias de Yolanda. Yo prefiero que digan que yo tuve una relación de amor con una persona como ella, pero a lo que no va a permitir es que digan todas las cochinadas que se han dicho y que se han aprovechado, que eso es lo que no lo voy a permitir. En el último año de la vida de Selena, no solo la vimos triunfar en los escenarios, sino que además su negocio de la ropa iba viento en popa. El siguiente paso que Selena quería dar era sacar una línea de perfumes, y los contactos aparentemente los tenían en Brasil. Él piensa que por eso Yolanda inventó lo de la fuga. No existió ninguna fuga, ni mucho menos. Había gente que en una ocasión no conocí, que manejaban unos extractos muy exóticos. Entonces, dentro del tema de su planning de negocio, yo le dije, oye, mira, pues sí, yo tengo unos contactos interesantes en Brasil que pudiéramos ir a visitar para que te hagan tu línea de perfumes. Pero bueno, de eso a que había una fuga, no existió. Como tampoco dice, existió lo del embarazo y el aborto. No. Inclusive ella llevaba un anticonceptivo de esos de depósito, los que te ponen en el brazo. Lo tenía de, no sé, un año por ahí, que son de 3 años, no sé, una duración mayor. Pero lo que más le indigna es cuando Yolanda habla del video. No sé las alucinaciones que tiene esta mujer, pero yo te lo puedo asegurar que no existe ningún video ni ninguna tontería que menciona esta mujer. Dice que si existiera el video, lo tendría que haber filmado ella, y eso es casi imposible. Y yo ya la tenía ella vigilada, la tenía en un momento dado limitada para cosas. Yo no confía absolutamente nada en ella. Porque en mi casa no entraba, ella no entraba sola. Yo nunca la dejé en mi casa sola. Que pudo haber puesto una cámara escondida o que... Tú sabes que eso no es fácil, mi amor. No es fácil hacerlo, más si no tienes acceso. Entonces, estoy también, como todos, como tú y como todos, estoy... Pues, oye, pues que nos enseñe, ¿no? No entiendo cuál tantos años estar con ese tema. De lo que sí está seguro es de que en las últimas semanas de la vida del artista, quien chantajeó a Selena fue Yolanda Saldívar. Dice que fue llenándose de desesperación cuando fue despedida. Dije, Selena, no me gusta cómo está actuando esta mujer contigo. Yo creo que ya se está yendo de los límites y yo siento miedo por ti. Entonces necesito que hagas algo y que la despidas. Tú dile que yo me encargo de que me entregue a mí todos los papeles de tuyos que tiene en Monterrey, y que le dices que, bueno, que por el momento ya no la vas a necesitar. En ese tiempo, el padre de Selena también le había advertido a Yolanda que no se acercara más a su hija. El único acceso que ella tenía con Selena era cuando Selena venía a Monterrey. Pero en ese momento yo también se lo había cerrado, entonces no le quedaba nada, ¿me entiendes? Y al parecer, fue en esa época cuando compró el arma. A Selena le dijo que era para defenderse, pues había recibido amenazas. Fue cuando todavía me percaté más y me dio más miedo, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Trae un arma esta mujer también. O sea que, ¿me entiendes? Las cosas fueron poniéndose de tal manera que ya era grave, grave quiero decir, que estaba, ella iba a todas.
¿Por qué la mató esta? El doctor Martínez estaba convencido de que Yolanda vivía obsesionada por Selena y que estaba dispuesta a cualquier cosa por no perderla. Era una persona que todo su universo, su vida, estaba dependiendo directamente de Selena. Ella no tenía ojos, ni tenía tiempo, ni tenía nada más que para ella, para Selena. Quiero decir, para Selena quiero decir que le interesaba, que ella, para ella era todo. Y es lo que muchos se preguntaron después de su muerte, si ya sabían que tenía una pistola, si el doctor sospechaba que podía hacerle daño, y si la familia de Selena ya se lo había advertido, ¿cómo entonces Selena se pudo reunir a solas con ella? ¿No? Es que surgieron muchas teorías. Unos aseguran que le tenía una gran confianza, que nunca imaginó que le haría daño, y otros piensan que fue por temor para convencerla de que no hablara. Ya volvemos con mucho más. Cuando regresemos, el recuento de ese trágico 31 de marzo cuando se apagó una estrella. ¿Para qué va a entrevistarse con ella con una pistola en la bolsa? ¿Para qué con Selena? ¿Para qué saca la pistola ahí? ¿Para amenazarla? Pues, ¿qué quería? ¿Amenazarla para que no se saliera?